Chicos, muy buenos días, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana, un fin de semana de mucho descanso, de poder compartir en familia. Hemos venido trabajando en la guitarra. De parte teórica estuvimos trabajando nuestros acordes mayores, nuestros acordes menores, nuestros acordes mayores con séptima. De la misma manera estuvimos trabajando algo muy especial que son los círculos armónicos. Y yo les decía allí en clase que los círculos armónicos es una mezcla de un acorde mayor, de dos acordes menores y de un acorde mayor con séptima. Y esos círculos armónicos, esa mezcla de acordes mayores, menores y mayores con séptima, es una mezcla especial que nos va a permitir poder acompañar algunas canciones de una forma básica, de una forma sencilla. Ahora, simplemente les voy a hacer algunas recomendaciones antes de explicarle cuál es el tema de lo que vamos a seguir trabajando en esta parte práctica. En los videos que me han mandado, me han enviado en las clases anteriores, han desarrollado un muy buen trabajo, están haciendo los acordes bien hechos, están poniendo los dedos donde es. Hay algunas cositas que todavía que tenemos que poner cuidado, ¿listo? Ser cuidadosos, estar mirando las guías en el cuaderno, de pronto los videos que les he enviado en clases anteriores, esos tutoriales son bien especiales para que ustedes puedan tener cuidado porque yo explico todo paso a paso. ¿Listo? Entonces, tener cuidado a dónde se debe poner el dedo, sobre qué cuerda y de esa manera. Para el trabajo de esta semana, vamos a seguir con nuestra parte práctica de los círculos armónicos, ¿listo? Pero antes de decirle cuál es el círculo, le voy a hacer una recomendación. Para esta semana, el video que usted me tiene que enviar tiene que ser un video de un minuto, ¿listo? Inclusive menos de un minuto. El video, escúchenme muy bien, chicos, no puede estar editado entre acorde y acorde. ¿Por qué razón? Porque es que me doy cuenta que es que editan, ponen el video, un acorde, paran, acomodan el otro, paran, acomodan el otro, paran, acomodan el otro. No, le voy a citar un ejemplo muy preciso. Usted ve a un grupo musical, a un mariachi llevando una serenata y usted no ve al mariachi cantando un pedacito, para, acomoda el acorde, canta otro pedacito, para, acomoda el acorde, canta otro pedacito, para. No, va todo seguido. Entonces, le voy a citar el ejemplo muy preciso. Esta semana usted va a poner su cámara a grabar y usted desde que empieza el ejercicio hasta que termina y ahí para el video, ¿listo? No puede estar el video editado para que podamos desarrollar mejor el trabajo. ¿Por qué razón no, les pido esto? Porque de esa manera vamos a seguir realizando un trabajo mucho más efectivo y mucho más preciso con respecto a la parte de práctica en la guitarra. Usted puede desarrollar su trabajo allí en casa con su guitarra o con su diapasón. Yo la clase anterior trabajé con guitarra, hoy voy a trabajar con mi diapasón que desarrollé de igual manera que ustedes para que de pronto lo puedan seguir trabajando. Entonces, recordarles, los dos punticos marcan el traste 12 y esos dos punticos van hacia la mano derecha, por acá va la boca de la guitarra. Hay algunos que cometen el error y que me lo cogen por acá. Hay que ser cuidadosos con eso, ¿listo? Entonces, los dos punticos hacia la parte derecha en esta posición, ¿listo? De esa manera, con esa mano, vamos a tocar las cuerdas. En esta semana vamos a trabajar nuestro círculo armónico de sol mayor, ¿listo? En ese círculo armónico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el primer acorde, ustedes lo tienen allí en su cuadernito. Vamos a hacer nuestro acorde de sol mayor. Lo toco cuatro veces. Listo. Lo tengo ahí, no voy a parar el video ni nada. Paso al siguiente acorde, mi menor. No voy a parar. Sigo al otro, que es la menor. No voy a parar. Sigo re 7. Y luego de ello, vuelvo otra vez y empiezo. Sol. Luego sigo mi menor, luego la menor, ustedes se dan cuenta, no estoy parando, luego re 7 y vuelvo otra vez sol, mi menor, la menor y re 7. De esta manera, pues nos queda nuestro círculo armónico de sol mayor. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan pendiente, a dónde tienen que enviar las evidencias, a partir de esta semanita, bueno, vamos a tener mucho más herramientas, mucho más formas para poder recibir las evidencias. Yo les estoy dejando allí una opción, dos opciones para que lo puedan hacer, aparte de, bueno, todas estas herramientas que hemos estado tratando de trabajar para que ustedes les quede mucho más práctico el asunto de poder entregar sus trabajos y también poder recibir sus clases.
Chicos, entonces espero que disfruten, que aprendan, pongan por práctica cada uno de estos acordes. Recuerden que el éxito de la guitarra es poder aprenderse en los acordes para poder realizar una muy buena interpretación. Cuando usted los tiene grabaditos, simplemente los ejecuta sin ningún inconveniente. Muchachos, mucho ánimo, muchas ganas. Dios les bendiga.